Hola, soy Óscar Hidalgo del canal Gana Dinero en la Era Digital y estoy encantado de poderte informar y ayudarte en las formas de ganar por el Internet. Vamos a proceder a inscribirnos en las páginas ClientBTC, AC Bitcoin Faucet, Day Free Bitcoin. Estas páginas son de la misma empresa, son páginas seguras, están pagando en todos los foros. Tienen buena reputación. Entonces lo que vamos a hacer precisamente es copiar el link en una nueva página del internet. Entonces tenemos la presentación de la página. Lo que nosotros procedemos a hacer es, me está pidiendo que entre la dirección de mi wallet, de mi Bitcoin. Entonces hago de esa manera. También me puedo inscribir con Facebook. Mi wallet es esta. Lo copio. Lo pego en este lugar. Voy a Join Now para crear una nueva cuenta. Luego coloco el nombre que me pide y el correo electrónico que tengo. Le doy comenzar ahora y ya estoy dentro de la página. Entonces lo que voy a hacer es irme a Client. Fíjense ustedes que la página está totalmente nueva, no tengo cero satoshis. Una vez que hago, doy en la opción Client, me aparece esta pantalla donde me indica la cantidad de satoshis que puedo ganar cada vez que hago Client. En esta página puedo ganar, en esta ocasión, de 22 a 60 satoshis, pero pueden ser más, o puede llegar a 100 satoshis por clic. Depende de la cotización del Bitcoin. Entonces lo que hago yo es darle clic en el cuadradito de No Soy Robot. Luego me da la opción para resolver el captcha. Y este tipo de captcha, lo que yo tengo que hacer es colocar el puntero o el dedo en una de determinadas esquinas y lo voy bordeando la figura en cada uno de los lugares, sin soltar el puntero, lo bordeo la figura. Y termino eso, resuelvo, y después de eso ya le doy client a los diferentes lugares que me está dando la página, y me dice que he recibido 44 satoshis por hacer clic en esta ocasión. Me da la opción de ganar un bono. Yo todos los bonos que se me presentan lo tengo que tomar, porque o bien se reduce la cantidad de tiempo o bien me da mayor cantidad de satoshis por cada clic que hago en cada ocasión. En este caso lo que hago simplemente es irme a tomar los bonos, me sale esa pantalla donde me indica precisamente, me tomo la opción, lo doy usar el bono y ya. Mientras más bonos tenga, se reduce, ¿no? También puedo tener un mayor porcentaje. Si en este caso tenía 44, con el bono a lo mejor me llego a 50 satoshis. Entonces ya lo puedo utilizar yo y expira en 60 minutos. Mientras estoy haciendo más client, yo puedo estar aprovechando este bono. Entonces otra vez me vengo acá a client. Y acá lo que hago es esperar precisamente, acá ya tengo la cuenta regresiva que está en 18, llega a 0 y vuelvo a hacer nuevamente clic.
Eso en cuanto a esta página. Esta página tiene la característica que se puede ganar, en este caso, desde 40 a 380 cada 20 minutos. Se gana un 25% por referidos y yo puedo retirar el dinero a partir de los 20.000 satoshis. Esas son las características de esta página. Y nada, eso es todo. Ya sabemos que tenemos que ingresar, tenemos que colocar, abrir una nueva página. Colocamos el link que nos han dado la persona que nos ha mostrado esta página. Hacemos nuestra inscripción en la página y directamente después de eso hacemos acá, cada vez que entramos a la página, hacemos climb y empieza automáticamente nos va a dar la opción de poder hacer, de poner ganar satoshis. La segunda página, que es muy parecida a esta, como les he dicho, es de la misma empresa, es AC Bitcoin Faucet. Entonces hago lo mismo, copio la página, abro una nueva página en el internet. Bueno, vamos a proceder a inscribirnos en esta página. Lo mismo que en el anterior caso, nos piden la dirección del Bitcoin. Sería la misma que hemos usado anteriormente. Es una dirección que nos ha dado Wallet de Coinbase. Colocamos, pegamos, hacemos claim. Hay un problema que tenemos y es que no vamos a poder registrarnos con el correo. Vamos a tener que hacerlo a través de Facebook. Entonces ustedes tienen que colocarle aquí login en Facebook y les va a entrar directamente a la página. Yo no lo puedo hacer en este momento porque yo tengo un correo. Cuando le voy a colocar acá directamente va a ir a mi Facebook y yo ya estoy registrado. Por tanto, lo que tienen que hacer ustedes es colocar acá login y automáticamente ya va a entrar dentro de la página. Vamos a probar si puede entrar con Tapefree Bitcoin. Entonces eso es lo mismo, agarramos la dirección que nos han dado la persona que nos ha invitado, abrimos una nueva página. Entramos a la dirección de Take Free Bitcoin, de esta faucet, que se llama Take Free Bitcoin. Esta página, esta faucet, lo que nos hace es darnos, cada 5 minutos nos va a dar una cierta cantidad de satoshis, que está entre 30, 130, 150 satoshis por cada clic que hagamos. Vamos a intentar, a ver, porque seguramente vamos a intentar si podemos ingresar de la forma tradicional como normalmente lo hemos estado haciendo. Lo que nos piden acá precisamente es colocar la dirección del Bitcoin
o sea el wallet, o la dirección del email. Voy a colocar la dirección del Bitcoin. Client. Y acá lo que voy a colocar son otra vez los datos que tenemos. Tenemos que es el nombre y el correo que nos está pidiendo la página. Damos comenzar ahora. Y la página ha entrado ya al... dentro, ya estamos dentro de la página. Lo mismo, estamos con cero satoshis. Le colocamos client y esta página nos da entre 9 a 24 satoshis cada 5 minutos la página. Entonces colocamos acá no soy robot. En esta situación nos dice seleccione los cuadros de las carteles de las calles. Sería de esta manera. Nos vuelve a pedir otra vez. Y una vez que tenemos el ticketcito este de bien, le ponemos reclamar. Entonces nos está dando 22 satoshis por este clic que hemos hecho. Y espero nuevamente que pasen los 5 minutos en este caso para volver a hacer claim, para poder hacer clic. No te olvides, estamos en la era de la información. Sé que la información te resultó interesante. Por eso, dale me gusta al video. Suscríbete al canal y te llegará información sobre el Bitcoin y las formas de ganar dinero por internet.